Samsung activa un nuevo mapa para su juego del metaverso en Fortnite. El 3 de marzo, Samsung Electronics lanzó un nuevo mapa para su juego de metaverso Fortnite, centrado en su nuevo smartphone, el Galaxy S23. La nueva interfaz ofrece una experiencia más inmersiva para los jugadores y visitantes, ya que todo el espacio está diseñado con las características y funcionalidades del último teléfono de la línea Galaxy S. Arthur Wong, director de marketing de Samsung Latinoamérica, comentó que el metaverso y Fortnite ofrece recursos increíbles para conectar rápidamente mensajes, productos y personas en un lenguaje transmedia altamente inmersivo. Nuestros canales de comunicación en el metaverso deben actualizarse constantemente para que nuestras interfaces comuniquen no solo los productos de Samsung, también nuestros mensajes más recientes. Este es uno de los recursos más geniales del universo digital, el metaverso y el gameplay de Fortnite. Específicamente permiten el uso de un lenguaje transmedia en el que conectamos una gran velocidad, mensajes, productos y personas con un alto grado de inmersión. Además del nuevo mapa, la jugabilidad de Fortnite también ha mejorado y presenta atributos compatibles con Galaxy S23, como una nueva función de zoom de alta resolución a larga distancia, un botón de Night Graphics que permite ver en la oscuridad y el botón Nox que brinda protección adicional al jugador. Fun Games Quest, disponible en la isla de Samsung en Fortnite, es un juego interactivo de escondite en el que el jugador debe encontrar el nuevo smartphone Galaxy S23 oculto y mantenerlo en su poder hasta el final de la ronda. Otro aspecto destacable de la nota es la apuesta de Samsung por la sostenibilidad. La compañía ha aumentado el uso de materiales reciclados en su última línea de smartphone, incluyendo el aluminio, vidrio reciclado antes del consumo y plástico reciclado después del consumo, procedentes de redes de pesca desechadas, barriles de agua y botella de terafalto de polietileno. Su empaque están fabricados con un papel 100% reciclado. El showroom de Samsung en Fortnite también exhibe detalles del compromiso de la compañía con la sostenibilidad, incluyendo un mayor uso de materiales reciclados en los smartphones Galaxy S23, tales como aluminio y vidrio reciclado y plásticos reciclados de las redes de pesca y botellas PET. Ahora la isla de Samsung en Fortnite también cuenta con una nueva sala de exhibición virtual que presenta la línea de smartphone Galaxy S23, modelos de pantalla como el Smart TV Gamer QN90B, entre otros. Para Samsung, explorar estos universos como Roblox, Fortnite y más recientemente Decentraland es una forma de conectar y acercarse a esta audiencia, que también será la próxima generación masiva de consumidores, y esto sería lo que el metaverso haría posible desde este mismo momento: el intercambio de ideas con personas que nacieron en un contexto en el que ya existían los smartphones, la posibilidad de escucharlas. Para acceder, los usuarios deben buscar Samsung Smart City con el código 8526-6648-9508 en Fortnite, instaladas en smartphone o en PC. Familia Criptomonedas al Día BTC, gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.